Amigos, yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde las afueras de Denver, en Colorado. Hemos venido aquí para probar la nueva versión de la Ford F-150, ahora con el Power Stroke Diesel. Este modelo más popular, el más vendido en Estados Unidos durante más de 40 años. Esta versión con el motor diésel es de 3 litros, V6, que genera 250 caballos de fuerza. Y la parte importante por lo cual este vehículo incluye un modelo diésel es la torsión. 440 libras de torsión a 1750 revoluciones por minuto. Está equipado con la transmisión automática de 10 velocidades y tiene una gran cantidad de cualidades para este tipo de uso. Por ejemplo, la capacidad de arrastre es de 11400 libras. Estamos hablando del mayor nivel o la mayor capacidad de arrastre para una pickup que se llama full size. Tiene también la máxima capacidad de carga de 2020 libras. Y en general, toda la tecnología nueva de las camionetas Ford F-150, más de un siglo de ventas de este tipo de vehículo. Así que vamos a salir a manejar aquí cerca del hotel donde tenemos la base para todas las actividades. Hicimos pruebas de arrastre con botes, con trailers de carga. Llevamos madera, por ejemplo, que tenemos más de 1000 libras de carga ahí, para comprobar lo eficiente y lo capaz que puede ser este tipo de vehículo. En esta prueba en particular nos han pedido que hagamos un reto, digamos, de a ver cuán eficiente podemos ser al manejar esta F-150 diesel. Y bueno, para romper esos récords por lo general hay que ir muy 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 lento. El récord que está marcado allá adentro en la oficina donde están haciendo todas las pruebas es de 37.7 millas. Vamos a ver si podemos establecer uno nuevo. Bueno, terminamos el challenge, el reto sobre la economía y solamente logramos 32.1. El rendimiento oficial es de 30 millas por galón de diésel. Sin embargo, para este tipo de pruebas en realidad se maneja de una manera en que la vida real es imposible lograr esas cifras. Íbamos a muy baja velocidad con el aire acondicionado apagado, por lo tanto me tuve que sacar estos dos, un suéter y un chaleco. Pero bueno, la eficiencia es alta todavía para un vehículo de este tipo, de estas dimensiones, que tiene tanta capacidad. Y como dijimos, capacidad de carga de 1781 libras y sobre todo la torsión, 440 libras de torsión a 1750 revoluciones por minuto con solamente 250 caballos de fuerza, y esas son las ventajas que da el nuevo motor diésel que está en esta F-150 2018. Manejamos en varias, en muchas de las formas en que se usarían en la vida real, remolcando un tráiler que tenía caballos, remolcando un bote, remolcando motocicletas, y francamente es muy versátil y también muy cómoda, porque aquí ahora estamos viendo esta versión que tiene la cabina extendida, dos filas de asientos. Y bueno, por algo la Ford F-150 es el vehículo más vendido en Estados Unidos durante más de 40 años. Se venden en total más de 2000 unidades por día, lo que es realmente impresionante. Así que por ahora terminamos esta prueba aquí en Denver con la Ford F-150 Power Stroke Diesel 2018, que por cierto llega al mercado a este verano aquí en Estados Unidos.